Como bien decía Antonia, mi nombre es Pierre Picato, tengo 18 años, soy miembro de una ONG, Vínculos en Red, que lucha contra la trata de personas y además miembro de la campaña mundial Lazo Blanco, asociación que está, somos hombres que estamos en contra de la violencia hacia las mujeres y niñas. Trabajo con adolescentes, coordinando dos talleres, uno que se llama Noviazgo Saludable, que abarca todo lo que tiene que ver con violencia de género, estereotipos, diferentes tipos de violencia, etc. Y otro, que se llama Yo sé de qué se trata, que abarca todo lo que tiene que ver con trata de personas, los diferentes tipos de vulnerabilidades, diferentes tipos de captación, etc. A continuación, le voy a pasar un video de mi institucional de mi asociación Vínculos en Red. Vidrio. Eso de vidrio me trae reacción. He crecido en una casa donde el trabajo voluntario se ha hecho un estilo de vida, esto lo puede confirmar mi mamá. Recuerdo varias veces que por la madrugada o cuando estábamos durmiendo, a mí y a mi hermano Bruno, venían mis padres y nos despertaban para pedirnos nuestra habitación para dejársela a personas. Recuerdo que también esas personas por lo general eran niñas y personas y mujeres jóvenes. ¿Para qué? Para que nosotros nos teníamos que ir a dormir a un colchón en el piso y dejarle esa habitación para la gente que la necesitaba. También recuerdo que esas víctimas
se quedaban el tiempo necesario hasta poderle, por así decirlo, darle una asistencia y buscarle otro hogar para que ellas se independicen. He crecido en una casa donde papá siempre nos enseñó a respetar a las personas y por sobre todo a las mujeres. También recuerdo que siempre la gente que venía de afuera de casa nos cuestionaba o nos hacía problemas de que por qué siempre acogíamos a prostitutas en casa. También recuerdo que mis padres decían, prostitutas no, víctimas son víctimas. Mi adolescencia no fue fácil, yo creo que la mayoría de los adolescentes no tienen una adolescencia fácil. Mi adolescencia no fue fácil. Ahora, ante decenas y decenas de cuestionamientos y problemas que le hacíamos a mis padres, ahora que tengo 18 años y crecí, puedo entender que existe la prostitución. Primero, porque hay personas que explotan a otra obteniendo una economía, una obtención de dineros a través de las mismas. Y segundo, porque hay varones que van de puta explotando a personas o pagando la vida de esas personas, aprovechándose de diferentes tipos de vulnerabilidades, ya sea por su pobreza, por su frío, por su hambre, por sus necesidades, etc. Bueno, en la sociedad de hoy nos jactamos muchas veces o damos muchas veces importancia a los derechos humanos, a la justicia, y mientras que por otro lado dejamos que millones y millones de personas sean explotadas, sean abusadas, sean violentadas a diario. Nos jactamos también por los derechos humanos y permitimos que nuestras personas sean reducidas a un pedazo de carne cuando las dejamos que estas mafias o estos tratantes las capten y las agarren, porque en eso se convierte cuando entra una red de mafia en un pedazo de carne humana. Yo creo que la masculinidad pasa más allá de la hombría, de ser el macho o ser el macho de la casa, que yo lo puedo todo. Yo creo que la masculinidad pasaría más que todo por ver a nuestras niñas, jóvenes y mujeres como personas iguales que nosotros y nuestras niñas, jóvenes y mujeres y como cuidarlas, respetarlas, amarlas, para así poder construir una relación sana basada en el amor y en la vida. Yo creo que los varones tenemos que transitar otros caminos, pensar otros espacios, festejar otros chistes y denegarnos a cualquier acto de violencia, ya sea contra la mujer, contra niños, contra todo lo que abarque un acto de violencia que destruya su dignidad humana y sus derechos, porque yo creo que una vez que esa dignidad es destruida o esos derechos son destruidos, después lleva mucho tiempo poder restablecerla o repararla. Como hemos visto, el Papa Francisco, por algo estamos en este simposio, el Papa Francisco ha estado a favor de esta perfección, de esta perspectiva, y él alzó su voz y se transformó en la esperanza de cada una de estas víctimas. El Papa Francisco valientemente enfrentó a los poderosos y denunció estas atrocidades, este horror que destruye la vida de millones y sobre todo familias. En cada familia donde la prostitución y la trata de personas se lleva a una niña o una mujer, la devasta por tres generaciones. ¿Qué madre dice mi hija es una prostituta? ¿Qué hijo dice mi madre es una prostituta? ¿Y qué sociedad dice esa prostituta me pertenece? Yo admiro al Papa Francisco por su hombría, por su santidad, al salir en la defensa de los que menos tienen, y pueden, sobre todo, salir en defensa de estas mujeres, condenadas al olvido, a la enfermedad y a una muerte segura en soledad. ¿Dónde mueren las prostitutas? En la más absoluta soledad, en el más absoluto olvido, con sus hijos condenados generalmente a la delincuencia y su hija al mismo camino de sufrimiento que su madre. ¿Qué quiero decir esto? Que por lo general, en aquella familia en la cual una madre ha sido prostituta, por lo general, casi siempre, sus hijas van a seguir el mismo camino de ella, debido a que o la mafia ya desde chica las va preparando, las capta y se las saca, o ya debido al entorno que no le queda otra oportunidad más que seguir el mismo camino que ellas. Yo admiro al Papa Francisco por su hombría, por su santidad, al salir en defensa de los que menos tienen y pueden, por sobre todo, salir en defensa de estas mujeres condenadas al olvido de la enfermedad de la muerte segura en soledad. No existiría la prostitución
Si en cada casa pudiéramos pensar por un segundo, si esas, que esas prostitutas que están paradas en la esquina pueden ser nuestras madres, nuestras hermanas, nuestros hijos, nuestros vecinos, etc. El Papa Francisco se ha transformado en líder de los jóvenes. Desde mi punto de vista, el Papa Francisco se ha transformado en líder de los jóvenes, que tenemos que cambiar el mundo y lograr extirpar la violencia de raíz. Él ha salido a tender la mano a quienes sufren y ponerle la voz a quienes no son escuchados. El Papa Francisco es el Papa de los jóvenes y yo le agradezco que hoy estamos acá para juntarnos y ver cómo podemos terminar con la prostitución y la trata de personas, donde casi todas las víctimas son mujeres y niñas. Agradezco y admiro al Papa Francisco por transformar la voz en, quien no tiene, en quienes no tienen voz. Una voz que clame por derechos y justicia, por no violenciar en todo sentido. Tenemos los jóvenes el derecho de una vida sin violencia de ningún tipo. Gracias, Monseñor Sánchez Orondo. Gracias, Antonia. Gracias, Gaby. Y gracias, Alicia. Bueno, por estos motivos, creo que es necesario trabajar con los jóvenes, que los jóvenes lleven adelante la incidencia política en este tema. Uno de los puntos que yo creo considerable fundamentalmente para poder combatir la trata de personas es conseguir que en cada país se promulguen leyes adecuadas que condenen a los criminales y reparen los derechos vulnerables de las víctimas. Lograr que en cada país haya mesas de diálogo entre las asociaciones civiles, ONGs e iglesias para evaluar el funcionamiento de los programas de combate y prevención de la trata de personas. Otro punto que creo fundamental en este tema es que en cada país se abren casas a medio camino. Por ejemplo, mi asociación este año estamos construyendo una casa a medio camino que va a ser inaugurada en marzo de este año próximo, si todo sale bien, que va a ser la primera casa en Argentina. A cargo de ONG, bueno, que estas casas estén a cargo de ONG y sostenidas con programas del Estado. Los derechos humanos de la víctima de trata de personas son violados por los Estados, los cuales tienen la obligación legal de invertir en programas de asistencia y reparación. ¿Cómo poder sostener estos programas? Por la decomisación de bienes de tratantes, debido a que todos los bienes obtenidos de estos tratantes han sido por la explotación de estas víctimas. Y por último, el punto también que considero muy fundamental es hacer programas de prevención en cada país a través de talleres llevados a cabo en la escuela secundaria, charlas, debates para jóvenes, en iglesias, centros comunitarios, espacios públicos, formación de docentes, estudiantes, profesorados, aspirantes de la fuerza, a las fuerzas de carrera de salud, psicología, etcétera, a través de seminarios y diplomados. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos dos diplomados, uno sobre violencia de género y otro sobre trata de personas y narcotráfico, avalado por la Universidad Nacional de Villa María, que acá está el rector Martín Gil, que abarca, bueno, es un diplomado que se cursa una sola vez al mes durante 8 encuentros y se le va dando trabajo evaluativo, se lleva gente profesional para que dicten estas charlas. Por lo general tratamos de traer hasta gente de afuera. Por ejemplo, hace un tiempo nos visitó Alex Monroe de la Wolfric, nos visitó Alex Monroe. Y bueno, muchas gracias por este espacio y gracias.